Hoy, en nuestra sección de nutrición, conoceremos algo más sobre las propiedades y tipos de aceites vegetales que hay en el mercado. En la parte de estética, hablaremos sobre la cuperosis. ¿De qué se trata? ¿Cuáles son los mejores tratamientos para eliminarla? ¿Dónde aparece? En la sección de yoga y ejercicio terapéutico, aprenderemos una nueva postura de yoga, Marjari Asana, buena para dar flexibilidad a la columna vertebral y liberar tensiones en la parte baja de la espalda. Y para terminar, el Dr. Tinao conversará con Alejandra Menasa sobre el psicoanálisis y las maneras que hay de tratar a pacientes que sufren crisis. En el programa de hoy vamos a hablar de los aceites vegetales. El aceite de oliva es el aceite vegetal más utilizado en nuestra cocina. Todos sabemos que es un aceite saludable, que es cardioprotector y que nos aporta ácidos grasos que son esenciales para nosotros. Pero cuando vamos al supermercado normalmente vemos que hay muchos tipos de aceites. Está el aceite refinado, está el aceite de oliva virgen, está el aceite de primera presión en frío. Vamos a ver cuáles son los realmente saludables y que tienen todas estas propiedades que nos tiene que aportar un aceite de calidad. Para que un aceite mantenga todas sus propiedades saludables, debe de cumplir una serie de requisitos. Para comprender un poco qué aceites tenemos que elegir o cuáles no debemos elegir, os voy a explicar cómo es el proceso de extracción de los aceites. Para extraer el aceite de la aceituna o de una semilla, porque luego veremos que hay otro tipo de aceites que provienen de semillas, se tiene que extraer a grandes temperaturas. De esta manera, el rendimiento de esa extracción es mucho mayor. Además, para la extracción lo someten a disolventes, como puede ser disolventes como el hexano. Y luego, debido a que estos procesos producen una serie de compuestos químicos que no son saludables para nosotros, pues tienen que refinarlo. Este aceite que queda ya no tiene ninguna propiedad saludable, ha perdido la gran mayoría de sus ácidos grasos, esos ácidos grasos que son esenciales para nosotros. Por lo tanto, lo ideal es que consumamos aceites de oliva vírgenes que no han sido refinados y que han sido extraídos en frío. Estos son los aceites de primera presión en frío, que se llaman. Y también los encontramos en el supermercado, al lado de los aceites suaves, aceites intensos, todos estos no son aceites refinados. Tiene que poner siempre aceite virgen extra de primera presión en frío. Como ya he dicho, aparte del aceite de oliva, que es el que todos conocemos y el que más utilizamos en nuestra cocina, existen otro tipo de aceites vegetales que también son muy saludables para nosotros. Aquí, por ejemplo, estoy en un lugar donde tengo muchos tipos de aceites vegetales diferentes. Por ejemplo, está el aceite de lino. El aceite de lino es una de las principales fuentes de omega 3. Ya hablamos del omega 3 en otro programa, lo importante que es para nuestra salud cardiovascular también. Y aparte de estar en los pescados, lo podemos encontrar en el aceite de lino. Está el aceite de girasol, que es un aceite, si es un aceite de calidad y también es de primera presión en frío, también nos aporta ácidos grasos saludables para nosotros. Está el aceite de argán, que se suele producir en Marruecos, es muy común de allí. Está el aceite de pepita de uva, en fin, hay un montón de aceites diferentes. Todos ellos será bueno incorporarlos en nuestra alimentación. Pero algo muy importante que tenemos que tener en cuenta es cómo cocinamos estos aceites. Ya hemos dicho que en la producción una de las cosas que hace que mantenga sus propiedades es que no los sometan a elevadas temperaturas, ¿vale? Si nosotros lo cocinamos a elevadas temperaturas, como por ejemplo cuando hacemos una fritura, estaremos produciendo una pérdida de todos los ácidos grasos buenos de estos aceites y también de las vitaminas, porque también nos aportan vitamina E, por ejemplo, que es muy antioxidante. Por lo tanto, lo ideal siempre será que consumamos los aceites vegetales en frío, en crudo, en las ensaladas, por ejemplo, y que cocinemos los alimentos con muy poquito aceite y el aceite lo incorporemos después de haberlo cocinado. Además, los aceites vegetales como el lino son muy lábiles y rápidamente se oxidan y pierden sus propiedades saludables. Por ello, lo ideal es que siempre los consumamos, como hemos dicho, vírgenes, extras, de primera presión en frío y que no los cocinemos a elevadas temperaturas. Hola, hoy vamos a hablar de uno de los temas más frecuentes que vemos en la consulta de medicina estética, que es la cuperosis.
¿Y qué es la cuperosis? En los cuentos tradicionales infantiles veíamos siempre a las protagonistas que eran niñitas de mejillas sonrosaditas, que nos daban un aspecto de salud y de belleza. Lo que nunca nos contaba la historia es qué pasaba con esas niñas cuando se hacían mayores, que lo que tenían era realmente un problema con unas mejillas muy sonrosadas que no se correspondían con un aspecto de salud como parecían de pequeñas. Era la cuperosis. La cuperosis es un enrojecimiento de la piel que aparece normalmente en la zona de las mejillas, en la frente y en el mentón. ¿Y por qué se produce? Porque hay una dilatación vascular de toda una zona de capilares que están debajo de la piel y que se corresponden, como en el caso de ella, con una piel, como veis, de piel muy fina, muy sensibles y se trasluce. ¿Por qué se produce la cuperosis? Pues se produce por, primero, una exposición solar, como siempre, un abuso excesivo al sol que nos va envejeciendo esta piel prematuramente, por un abuso del alcohol, de comidas picantes, del estrés, de factores como son el paso de cambio bruscos de temperatura, del frío al calor, la herencia. Normalmente es que hay una tendencia y si no se cuida la piel van a aparecer. También se beben mucho cuando hay un abuso de medicamentos como los corticoides. Aparecen todo lo que es estos problemas vasculares. ¿Y cómo los tratamos? Ahí ahora en medicina estética contamos con una serie de tratamientos, desde la prevención hasta ya cuando tenemos unas lesiones muy extendidas a tratamientos un poco más fuertes. Empezamos con la prevención. Fotoprotección solar siempre, en invierno y en verano. Una fotoprotección con un factor del 50, nunca menos, porque aunque sea en invierno, recordar que estamos exponiendo una piel que es muy fina y muy sensible a la agresión solar. Y luego tenemos los tratamientos preventivos y cuando en el caso de ella, como vamos a ver luego, son incipientes, que son peelings de arginina, que son unos peelings nunca exfoliantes ni irritativos, no nos va a pelar, sino lo que va a hacer es hidratarnos la piel y estimularnos la formación de colágeno y renutrir y, digamos, fortalecer esta piel. También utilizamos los tratamientos con mesoterapia, en la que introducimos vitamina C, que da siempre luminosidad a la piel, y también medicamentos como el Amamelis, Melilotus, que son fármacos homeopáticos, la mayoría, que lo que nos hacen es prevenir y mejorar la fragilidad de los capilares. Otro tratamiento, la escleroterapia. La escleroterapia es como la esclerosis de varices, pero digamos aplicado a la cara. Vamos a utilizar fármacos como el polidocanol, que introducido en pinchacitos en la zona de estas telangiectasias, que se llaman arañitas vasculares, como las conocemos, nos la van a hacer que se coagulen y se reabsorben. Cuando ya tienen una intensidad más fuerte, usamos ya la electroterapia, que son mediante agujas también y unas corrientes eléctricas, estimulamos toda la zona, se produce la coagulación del vaso y desaparece. Y cuando ya contamos con una piel muy castigada, que no podemos ni prevenir, sino lo que tenemos que hacer es eliminar todas esas lesiones, vamos al tratamiento estrella, en este caso, que es el láser, sobre todo la luz pulsada, el IPL, que nos va a hacer que el vasito, al calentarlo, aumenta su temperatura, se coagula, se reabsorbe y desaparece. ¿Qué ocurre después de los tratamientos? En el tratamiento que vamos a ver hoy, que es una prevención y digamos que es incipiente, lo que le va a quedar es un poquito de enrojecimiento e hinchazón que desaparece a lo largo de hoy y con mucho mañana. En el caso ya de una electroterapia y sobre todo el láser, que ya son tratamientos un poco más abrasivos, se va a quedar un enrojecimiento, va a quedar un edema, una hinchazón y pueden aparecer costritas que desaparecen como mucho en 15 días según el resultado de la lesión. Pues vamos a empezar ahora a contaros cómo vamos a tratar, en el caso de ella, que es una prevención, esta cuperosis incipiente que tiene en las mejillas y en la nariz. Vamos a utilizar un peeling, lo que hablamos antes de un peeling de arginina, nunca peelings irritantes, peeling en este caso, ¿veis? Vamos extendiendo, la cara ya está limpia y preparada para el tratamiento, vamos a extenderle en esta zona este peeling que lo que hace es estimular la producción de colágeno y, digamos, reforzar la nutrición de estas pieles que son tan finas y que están deshidratadas. La aplicamos todo aquí, por la zona de la nariz, sobre todo, ya no tiene en la frente ni en el mentón, ella lo tiene muy incipiente, es una cara cuidada, ¿veis? Lo ponemos aquí, esperamos como unos 2 minutitos, luego se retira
con aguas termales, siempre pensar que son pieles muy, muy sensibles, no se deben irritar. Aguas termales, que las quitamos aquí. Estamos preparando esta piel, veis que se enrojece un poquito, pero muy poquito. Y ahora voy a hacer, en el caso de ella, una escleroterapia. Vamos a poner un medicamento, el polidocanol, que es el que se utiliza en las varices de las piernas, pero aquí en una dilución mucho más suave. Y vamos a... No duele, ¿eh? Molesta un poquitín porque quema, ¿veis? Vamos introduciendo ahí, muy subcutáneamente, voy por toda la zona, dejando el medicamento, que lo que va a hacer es que se reabsorba esta pared dilatada del capilar. ¿Veis? Aquí tiene más. Vamos pinchando, ¿veis que sale un poquito de líquido? Porque es muy subcutáneo, entonces tengo que meter un poquito. Notas un poco de picazón, nada más. Esto hay que dar varias sesiones, a lo mejor 3 o 4. Una cada 15 días. Y bueno, si se te va antes, pues las que te haga falta. ¿Veis en la zona de la nariz? Vamos repartiendo lo que haga falta. Se aguanta perfectamente. ¿Veis que la piel se enrojece? Pero es normal, la estoy pinchando y estoy estimulando esta zona. ¿Eh? Vamos ahí, pero ¿veis que totalmente llevadero? Ella es muy buena paciente, pero aparte se aguanta bien, ¿veis? Vamos metiendo todo. Puede sangrar aquí un poquito, como veis aquí, que es normal. Presionamos, repartimos todo. Y una vez que he terminado, ¿qué hacemos? Factor de protección de 50, siempre. Para que cuando salga a la calle no le afecte nada. Así, extendemos bien. Y este es, digamos, el primer paso del tratamiento. Un tratamiento de prevención y un tratamiento de eliminación de los primeros síntomas, antes de llegar a los otros, que ya os digo que cuando ya se presenta una cara con unas chapetitas de estas rojas, hay que pasar a un láser directamente. Pero hoy, para empezar, mucha fotoprotección. Vamos a quitarse, a retirarle un poquito. ¿Veis que puede salir a la calle perfectamente? Está un poco enrojecido, a veces está un poquito hinchado, pero ¿veis? Primer paso en el tratamiento de una cuperosis. Hoy en nuestra sección de yoga y ejercicio terapéutico vamos a realizar Mahari Asana. Es una postura que da flexibilidad a la columna vertebral, además de liberar de tensiones la zona baja de la espalda. Es un ejercicio muy bueno además para liberar toda la zona del diafragma. Recordar a aquellos que tengáis alguna lesión en la espalda, en la zona cervical, consultar con vuestro profesional antes de realizar ningún ejercicio. Para realizar nuestro ejercicio de hoy, nos vamos a colocar sobre las palmas de las manos y sobre las rodillas, formando un cuadrado equilátero. Nos colocamos con la cabeza mirando al suelo, respiramos profundamente, cogemos aire y al soltarlo levantamos el tórax hacia arriba, hundimos la cabeza como si quisiéramos tocar la cabeza con nuestra zona púbica. Respiramos profundamente, cogemos aire y al soltar levantamos la cabeza y la zona sacra. Miramos hacia arriba, inspiramos profundamente y al soltar metemos la cabeza otra vez hacia adentro. Hay que dar un gran estiramiento como si con la zona de la espalda quisiéramos tocar el techo. Repetimos, cogemos aire, soltamos. Repetimos el mismo ejercicio 5 veces. Ahora partimos de la posición
normal, mirando al suelo, y vamos a girar hacia el lado izquierdo. Acortamos la columna vertebral hacia la izquierda, como si con la oreja quisiéramos tocar nuestra cadera izquierda, cabeza mirando al suelo. Volvemos al centro, giramos hacia la derecha, como si con la oreja quisiéramos tocar la cadera derecha, mirada siempre al suelo. Centro, izquierda. Centro, paramos un segundo, derecha. Volvemos al centro y descansamos. Recordar que esta asana está especialmente indicada para dar flexibilidad a toda la columna vertebral y liberar de tensiones toda la zona baja de la espalda. Si tenéis algún problema, consultar con vuestro terapeuta. Alejandra, tú eres psicoanalista. Sí. Pero también eres médico de medicina interna, un especialista de medicina interna. ¿Qué hace que un internista como tú, con una trayectoria clara, esté ahora mismo trabajando en el campo del psicoanálisis? Bueno, yo tengo que decir primero que nací casi en el psicoanálisis, porque en mi casa se hablaba de medicina y de psicoanálisis todos los días en la mesa, con lo cual yo me enamoré de la medicina desde muy pequeña. Y lo primero que hice fue meterme de cabeza en la carrera de medicina, y cuando estaba haciendo medicina, aparte de que había oído hablar largo y tendido del psicoanálisis, sabes, ¿no?, quién es mi padre, el fundador de Grupo Cero, pues empecé a ver que había ciertas cosas que quedaban como inexplicadas, ¿no? Lo que se llaman enfermedades idiopáticas, criptogenéticas, ¿no?, esas enfermedades que nadie sabe cuál es su etiología. Claro, y que los médicos le ponemos un nombre para que no sabemos qué son. Exactamente, ¿no? Entonces me pareció muy interesante investigar qué papel podía tener lo psíquico en la producción de esas enfermedades. En la producción de esas enfermedades, en el mantenimiento, por qué algunos pacientes se curan con la misma enfermedad y el mismo tratamiento y otros pacientes no se curan. Todas esas cosas tan sutiles me parecieron muy interesantes y empecé a investigar un poco por ahí. Y cuando estaba en segundo de medicina ya empecé a cursar la formación en psicoanálisis, ¿no?, para poder complementar. Y yo creo que la medicina y el psicoanálisis juntas se potencian y pueden dar una atención mucho más integral al paciente que solamente verlo desde el punto de vista médico, ver un cuerpo biológico sin pensar que eso es un ser humano, que tiene sus afectos, que siente amor, que siente celos, que siente envidia, y que todo eso, todos esos afectos, desde muy antiguo se sabe que afectan al cuerpo, ¿no? Claro, le influyen. Que influyen en el cuerpo, en los somáticos. Y a veces, curiosamente, crean crisis, ¿verdad? Exactamente. Me acuerdo de una paciente que yo vi, curiosamente, que tenía una enfermedad de lupus eritematoso, tuvo una crisis tremenda, le habían atracado en la calle 24 horas antes. Estos fenómenos tú los verás, y los verás mucho, ¿verdad? Lo vemos todos los médicos, pero a veces es cierto que no los asociamos. Que no los asociéis, sí. Estos fenómenos los vemos diariamente, es decir, porque realmente la enfermedad ya es como un intento de solución de un conflicto psíquico, ¿no? Yo veo, estoy en un conflicto, estoy en un aprieto, no sé cómo solucionar, y entonces soluciono por ahí de una manera que es peor el remedio que la enfermedad, como se suele decir, ¿no? Pero es la manera que yo tengo a mano. Entonces también lo que me permite el psicoanálisis es poder solucionar eso de otra manera. Poder hablarlo, poder pensarlo de otra manera y no necesitar hablarlo con el cuerpo, porque la enfermedad también es una manera de decir, es una manera de hablar. El psicoanálisis lo puede recibir cualquier tipo de persona, ¿no? ¿O hay algunas limitaciones? No, esa pregunta es muy interesante. El psicoanálisis no es solo un método terapéutico de muy poderosa eficacia, sino que además no hace falta estar enfermo para analizarse. Hay toda una serie de situaciones muy interesantes, como son, por ejemplo, las situaciones de creación, los actores, los escritores, ¿no?, que pueden potenciar mucho su creatividad iniciando un análisis, porque a veces hay muchas inhibiciones en la escritura, en el momento de salir a escena, ¿no?, claro,
que los miedos, las los miedos, no es una persona que esté enferma, es decir, él hace su vida cotidiana más o menos normalmente, pero tiene ciertas limitaciones y él podría llegar mucho más lejos con el elemento del psicoanálisis, ¿no? Y en el caso de personas que no se dedican ni al campo de la creación, sino personas normales, por ejemplo, tengo ansiedad, estoy nervioso, no duermo, tengo conflictos, no sé qué me pasa. ¿En ese caso también, para las personas normales, es un buen instrumento? Claro, yo creo que el psicoanálisis produce un efecto bastante inmediato, porque la gente dice, joder, esto es un proceso muy largo. Produce un efecto muy inmediato, que es que uno se empieza a querer más a sí mismo y a llevarse mejor consigo mismo, ¿no? Y eso ayuda bastante a llevarse mejor con los demás. Claro. Eso es un efecto del psicoanálisis que compete a todo el mundo que lo inicia, independientemente de profesión, ¿no? de formación, de nivel sociocultural, que ese es otro prejuicio que hay. Ya. Hay que ser muy inteligente. O para ricos. Yo creo que hay que ser muy inteligente, o que esto es para ricos, ¿no? Porque precisamente además Grupo Cero ha hecho un montón de planes sociales. Hemos estado en el seguro escolar muchísimos años, tratando gratuitamente a gente joven, muy joven, que lo necesitaba, ¿no? Porque estaba pasando una mala racha, problemas de depresión, de ansiedad, insomnios, alopecia juvenil, ¿no? Que ya no solo vamos con la medicina psicosomática. Y el Grupo Cero ha hecho mucho en la cosa de la socialización del psicoanálisis, ¿no? Tenemos campañas de muy bajo precio para la gente que no puede pagarlo, ¿no? Y bueno, yo creo que como decía Freud, lo más caro es la enfermedad y la tontería. Es decir, lo que se pueda pagar con dinero en realidad es muy barato, ¿no? Tienes muchísima razón. Eso es muy importante también. Y luego decíamos caro y largo, ¿no? Y largo. Vamos a ver. Largo, todo lo que uno quiera. Es decir, nosotros los psicoanalistas no echamos a los pacientes, ¿no? No les decimos, usted ya está curado, váyase. Si el paciente considera que el psicoanálisis es un elemento útil para su vida, ¿no? Para poder mejorar su sexualidad, sus relaciones con la familia, sus relaciones laborales, su productividad, su creatividad, pues nosotros le dejamos que siga teniendo la posibilidad de seguir con ese elemento. Pero lo que es curar es relativamente rápido, ¿no? Es decir, un paciente que ha tenido una enfermedad de larga duración, a veces por años, las neurosis, por ejemplo, las fobias, a veces el paciente tarda años en consultar. Puede llevar 10, 15 años con la patología. A veces ha hecho un peregrinaje de psiquiatras, ingresos, psicólogos, ¿no? Y hasta que no llega al psicoanálisis, porque nadie le ha dicho que es una posibilidad. Nadie le ha ayudado de esa manera. Claro. Gracias por explicarnos esto. Tenemos que hablar más de estas cosas. Claro, claro. Hablaremos.